Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Oficios, Tips y Más. En este video les voy a mostrar de todo el despiece de una máquina pulidora, todas las partes que tiene y ver qué función tiene cada parte. Pues bien, comenzamos. Bueno, por lo que primero vamos a desarmar la parte trasera. Tiene un tornillo, normalmente es de cruz. Tiene una tapa protectora. Ahora vamos a quitar esta presilla que tiene dos tornillos. La función de esta presilla es evitar que el cable se vaya a salir. Es una presilla de plástico que comprime el cable y lo mantiene ahí en su sitio. Este aislante, la función que tiene es evitar que el cable se flexione demasiado. Si por ejemplo no tuviera esto, entonces el cable se flexionaría mucho y terminaría por romperse más rápido por dentro. Esto lo que hace es alargar un poco más la vida del cable, pero también se rompen con el tiempo, con el uso. Ahora vamos a quitar estos otros dos tornillos para ver qué tiene. Bueno, vamos a desarmar el cable. En el cable viene incluida la clavija de conexión. Entonces, este es el cable. El cable sirve para alimentar de corriente eléctrica al aparato. Entonces vimos que tiene este protector que es para aumentar la flexión del cable, esta tapa protectora. Vamos poniendo todo en orden. Este aquí y este aquí. Ahora vamos para acá. Vamos a quitar esto. Vamos a desarmar lo que es en sí la cabeza. La cabeza, estas pulidoras se llaman pulidoras angulares porque transmiten el movimiento así de la armadura rotatorio, lo convierten en un movimiento rotatorio angular, por eso se llaman pulidoras angulares. Todos sus tornillos para seguirla desmontando. Entonces estos cuatro tornillos son los tornillos de montaje de la cabeza. Tal como se puede apreciar aquí, el movimiento rotatorio es convertido en otro movimiento rotatorio, pero en un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se logra eso? Pues vamos a ver. Vamos a desmontar, a desarmar lo que es la cabeza. Ay, hijo, está bastante. Déjenme buscar otro desarmador. Bien, continuamos.
y aflojé los tornillos. Cuando los tornillos están muy barridos, que ya no les entra el destornillador, lo que se les hace es con una segueta, se les hace una ranurita y se le pone un destornillador plano y con un martillo se le pega, así, y entonces el tornillo gira. Ahorita ya los aflojé. Estaban muy barridos, por eso no salían. Se ve que trataron de aflojarlos con un destornillador que ya no tenía filo, porque los destornilladores con el tiempo se van desafilando. Bien, entonces aquí vamos a ver cómo funciona el sistema de convertir el movimiento en rotatorio angular. Este tornillo está todavía bastante duro, pero está ya. Este es el piñón de ataque, que se llama, no sé si lo pueden ver ahí se ve, es el que engrana con esta corona y hace que el movimiento sea angular, transmite el movimiento rotatorio y al mismo tiempo le reduce las revoluciones, porque para que este dé una vuelta, este tiene que dar aproximadamente unas 10 vueltas o 12. Entonces, si este gira a 12.000 revoluciones por minuto, la armadura, este viene girando nada más a 1.000, porque reduce la cantidad de revoluciones, pero aumenta la potencia de salida. Eso es lo que se obtiene. Bueno, ahora sigamos viendo a ver si se puede quitar este fácilmente. Tiene un segurito. El seguro hay que quitarlo con una pinza especial para seguros. Se abre y sale. Mucho cuidado porque no se bote, porque luego se pierde. Ya salió el engrane principal. Aquí tiene una cuña. Esa cuña es para evitar que gire el engrane. Y aquí tiene otro seguro. Ese seguro también se le comprime para que salga. Ahí salió ya. Ya sacando el seguro, ya es más fácil que salga con los golpecitos aquí, salga el balero. Déjenme ver si es por acá, o el balero lo tengo que sacar por acá. Creo que sí, con el extractor. A seguir acomodando esto. Todo esto lo vamos a acomodar después en la posición que va. Ahí te vamos a hacer el espacio. Entonces vamos a montarle el extractor de baleros. Bien, vamos a ver. Ahí está ya. Ya salió de aquí, de la tapa. Ahora hay que desmontar el balero del eje.
este tipo de extractores. Si no se cuenta con una prensa, con esto basta. Le da vueltas y como ven va saliendo. Está algo duro, pero ahí va ya. Esta es la flecha o eje donde va las tuercas que son las que aprietan el disco. Y este es el balero. Hay que quitarle toda la grasa. Esta es toda la grasa. Bueno, ahora continuamos para desarmar esta parte. Tiene una tuerca que hay que aflojarle. Se la afloja y ya se le da vueltas. De hecho, antes de aflojarle la tuerca, hay que apalancarle con un destornillador para que salga hacia atrás. No es trabajo fácil, ¿eh? A veces se complica bastante. Y es que se corre el riesgo de romper esta parte si se le aplica demasiada presión. Vamos a ver si va. No hay que apretar la tuerca por completo. Lo que sí tenemos que hacer es aplicarle la presión suficiente para que salga. Para hacer esto va a estar más difícil de lo que parecía. Vamos a probar con otro. Lo voy a ir aflojando poco a poco para irle encajando el destornillador y que vaya saliendo. Pero ya va aflojándose. Se da otra media vuelta y se le sigue echando hacia atrás. Sí tiene su chiste sacar esto. No es tan fácil como pareciera. De hecho, el que no sabe, nomás no lo saca.
Vamos a ver si ya sale la tuerca. Ya saliendo la tuerca ya es más fácil. No, de hecho la tuerca está todavía bastante, o sea, está atrapada entre la flecha de la armadura y esta parte. Aquí tenemos que sacarla a fuerza. O sea, tenemos que sacar un poco más la armadura. Vamos a ver si ya salió. Se fijan, la tuerca sigue chueca. No es tan fácil, no es tan fácil botarla. Se tiene que tener acceso directamente al tornillo para poder sacar esa tuerca. Ya después de mucho trabajo logré hacer la tuerca para un lado para que saliera. Aquí está la tuerca. El procedimiento es el mismo, hay que seguir aplastando la flecha hasta que salga. Pero vamos a probarle con otro desarmador. De hecho, esta es la parte más complicada de desarmar una pulidora. Ahí está. Por fin salió lo que es la armadura. Y aquí tiene. Aquí está el piñón de ataque. Lo ponemos. Esto con unas llaves Allen para sacar el balero. Esta es la armadura completa. Vamos a sacar el balero también. Por cierto, estos baleros tienen como apoyo un hule en la parte de atrás. El balero que va con el conmutador tiene ese hule. Imagino que ha de estar acá adentro. Ahorita lo voy a sacar. Ahí viene. Este hule es una especie de amortiguador de vibraciones. Va aquí. Va ahí en el balero. Entonces se hule. Cuando este hule se desgasta, se echa a perder o se quema, el balero baila y hace que esta parte chisporrotee mucho, o sea, arroje muchas chispas. Casi fuego se prende con los carbones. Los carbones van aquí, son los que rozan con el conmutador. Es muy importante que este hule esté en buen estado, igual este balero. También cuando este hule se raspa, se quema, esta parte de la armadura comienza a arrastrarse, se arrastra contra el campo y termina quemando el campo. Bien, esta es la armadura. Vamos a quitar el balero. Thank you.
Para extraer un balero que viene en una flecha muy delgada, se le cambia la punta al extractor. En lugar de esta punta gruesa, se le pone una más delgada. Que es la que va a entrar dentro del balero para que lo pueda extraer. Así vamos a darle vueltas al extractor para que vaya sacando el balero. Listo, ya está la armadora sin balero. El balero lo venden aparte. La armadura completa incluye el ventilador y el conmutador. Esta es una armadura completa. Este es el balero trasero de la armadura. Y ahorita vamos a sacar el balero delantero. Listo, con esta punta Allen hexagonal vamos a extraerle los tornillos. Y se le saca la lámina. Ahora el balero se saca por acá atrás, se le empuja con un destornillador grande y unos golpes. Ahí está. Ya botó. Entonces esta parte ya nomás le resta quitarle el seguro de un segurito del pivote que atora al engrane para evitar que gire cuando se va a cambiar la herramienta. Vamos a darle una pequeña limpiada a las cosas para poderlas acomodar bien, ponerlas en el orden que van saliendo. De aquí. Este segurito también es algo difícil de extraer. No se lo alcanzan a ver, ahí está. Se requiere un destornillador bastante afilado o una punta que le entre. Bueno, vamos a ver qué consigo para extraerlo. Con un destornillador de estos, bastante delgadito, se le encaja y ya sale. Aquí está el segurito. A limpiarlo para que lo vean. Es muy común que ese tipo de segurito se zafe y termine el seguro entre los engranes, atorándolos o rompiéndole los dientes a los engranes, o sea estos. Este es el segurito. Y este es el pivote de atore con un resorte que lo hace que se retracte y se vaya para atrás. Entonces,
Este pivote encaja aquí, encaja en esta, en el engrane, en ese hueco. Son dos huecos para evitar que gire. Como esto va aquí junto, entonces a la hora de atorarle el pivote aquí, este ya no gira, por lo tanto pueden aflojarle con la llave especial, le aflojan las tuercas que van aquí. Entonces para eso es este pivote. Aquí ya nomás lo que le queda es grasa, un buje, pero ese buje no se le puede sacar, tendría que despedazarlo para poderlo sacar. Ahora aquí vamos a extraerle esta parte. Aquí se supone que van dos tornillos, no los traía. Tampoco trae, no sé si los trae, estos son los portacarbones. Aquí vienen los carbones metidos, que tampoco los trae. Ahorita les voy a mostrar unos carbones. Y este viene siendo el interruptor. Este es el interruptor. Vamos a ver cómo se lo podemos sacar. Trae una presilla. Y ahí sale. Con destornillador se le sacan las terminalitas. Son unas terminales de enchufe. Una. Y dos. Pues ahora sí. Procedemos a sacarle el interruptor. Hay que hacerle para un lado la palanquita esta. Esta palanquita viene desde acá. Es la que hace clic en el interruptor. Aquí hace esto. Es el que hunde el botón del interruptor. Es este botón. Este completo es el interruptor. Y esta palanca viene con esto, con el botón. Ahí se ve cómo se desliza. ¿La ven? Ahí está. Viene con este botón. Bueno, esto, vamos a ver si sale así. Normalmente esto, ya después de haberle sacado los tornillos, tiene que salir así a base de golpecitos suaves, sas, sas, sas. Pero como aquí está todo quemado, de hecho este campo se quemó, es probable que esté pegado al plástico, no de forma natural, porque esto no es natural. Se quedó pegado por el calor. Voy a tratar de sacarlo por otro método para que vean cómo viene. Bueno, pues el método fue ese de golpes. De hecho, todavía va saliendo. Ahí viene el campo. Este es un campo, es el campo magnético. Este interactúa con la armadura. Esta gira por la corriente eléctrica que le llega, genera un campo magnético, gira dentro de este, dentro del campo. Y los baleros, estos baleros, este y el grande, son los que le dan apoyo a la armadura para que esta parte no se pegue contra el campo, porque si se pega contra el campo va a terminar arrastrando.
se arrastra y al arrastrarse genera mucho calor, que es lo que hace que luego se queme, porque fue lo que sucedió con este. Como pueden ver aquí, se estuvo arrastrando, ahí se ve hasta las láminas ya que rozaron mucho, aquí, en toda esta orilla, se estuvo arrastrando contra esta parte, aquí, todo esto lo arrastró y terminó quemando el campo. El campo pues está hecho de bobinas y estas partes de plástico que son los aislantes. Las bobinas no deben de tocar contra el metal, porque si tocan terminan quemándose, que fue lo que sucedió aquí. Aquí tocaron y hicieron corto, se quemaron. Este también tiene bobinas que también si tocan contra el núcleo o reciben mucha corriente terminan quemándose. Aquí ya no nos resta sacarle esto, el botón. Está un poco difícil. Listo, ya le saqué el botón. Y ahora se saca la palanquita. Ya nomás es cuestión de traer los carbones. Bien, pues estas son todas las piezas. Estamos hablando del tornillo, el manguito, la tapa trasera, el opresor del cable, la cabeza donde van la corona, esta es la corona, los tornillos de sujeción de esa cabeza, la grasa, este iría también dentro de la cabeza de la corona, es el pivote para detener el engrane, este es el seguro del balero, este realmente va acá. Esta es la flecha, es ¿cómo se llama? La cuña de la flecha, el seguro de la flecha, el balero. Este es el seguro de la tapa, este viene siendo la tapa de donde va la flecha portadiscos. Este es el balero, los tornillos y la tapa del balero. Este es el piñón de ataque, la tuerca, la armadura, el balero trasero y el hule amortiguador del balero trasero. Este es el botón, la palanca del botón, el cuerpo donde va el campo, este es el campo magnético. Y este es el interruptor. Pues a grandes rasgos, eso es todo lo que contiene por dentro. Una pulidora. Bien amigos, es todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, compártanlo. Hagan sus preguntas en la barra de comentarios. Suscríbanse. Y nos vemos al siguiente video. Bye.